Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro invitado es Andrés Felipe Guerra Hoyos. A él no le gusta que le digan senador de la República. Confieso que me siento mal, pero también respetamos su decisión. Entonces, Andrés Felipe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Pepe, un abrazo grande, gracias por invitarme. Colega de la televisión y de la radio, ¿cómo fue ese episodio? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo entró a la televisión? Entré a la televisión por ser comunicador social en la Universidad Pontificia Bolivariana, por estar luego en un proceso que al jugar fútbol en el Atlético Nacional empecé a terminar mi carrera de comunicación social. Y llegó un momento donde tenía que decidir si seguía el fútbol o iba a hacer la práctica. Y me dieron la oportunidad de hacer la práctica en RTI Televisión de esa época, que quedaba aquí en la tercera con Avenida 19, a donde estaba Grammy. Sí, señor. Y allí empecé con Humberto Rivera, de asistente en la oficina de casting de RTI. Y luego el ingeniero Hugo León Ferrer me conoció. Y empezamos a transmitir para Sky Televisión, que hoy es DirecTV, las transmisiones de 3 partidos en directo en el fútbol colombiano, fútbol profesional colombiano. Y ahí se hizo una mezcla. No nos vamos a saltar entonces un capítulo muy importante. Bueno, nació en Medellín, amante del fútbol, llega a las divisiones menores de Atlético Nacional. Vamos por parte, ¿cómo fue ese episodio? Vea, Pepe, un día, en enero, leyendo el periódico El Colombiano, en las cápsulas de Carreño, decía, si quiere jugar en el Nacional el 6 de enero, preséntese a la Marte 2 y 3. Cogí mi tulita y me fui para la Marte 2 y 3. Más de 3.500 personas esperando 10 minutos de 2 partidos que programaban de 11 y 11. Y así duramos casi 45 días. Y a los 45 días de 3.500 quedamos 22 jugadores. Fui defensa central por derecha y por izquierda de Nacional durante 8 años. ¿Recuerda quién fue el técnico que lo seleccionó, que lo escogió? Que en paz descanse don Pedro Pablo Álvarez. Estaba también que en paz descanse César Maturana, hermano de Pacho Maturana, Juan Eugenio Jiménez, que actualmente es técnico, y Juan José Peláez. Ellos 4 eran los que revisaban en la cancha los jugadores que llegábamos a Nacional. Y en esos 22 jugadores, mucho talento, prospectos, ¿qué nombre recuerda? Nixon Perea, sí. Todavía amigo, está en el Perú, volante, la Alianza Lima. Es un volante. Nixon era volante, fue campeón con Nacional en el 94. Francisco Pacho Foronda, compañero mío de defensa central, luego fue alcalde y fue campeón de Copa Libertadoras, vive y duerme en Girardot actualmente. Estaba Milton Patiño, sí, el arquero. Venía del Cali, venía de la Sarmiento Lora y llegó a Nacional, gran compañero de Milton, todavía somos muy amigos. Y otros jugadores que estuvieron, Víctor Marulanda, sí. Zaguero centro y muchos otros compañeros que me acompañaron en el programa. Juan Pablo Ángel, después llegó Juan Guillermo Villa, el Tagui, que luego lo asesinaron, murió. Neider Morantes, Neider Yesid llegó 2 años después de Envigado y lo protegíamos mucho porque era muy bajito y le pegaban mucho. Y era un volante 10 creativo, entonces nos tocaba a los grandecitos del equipo defender a Neider para que no lo golpearan mucho. Doctor Guerra Hoyos, hace sí, doctor, su... Pepe. Bueno, entonces colega Guerra Hoyos, Andrés. Hace su carrera en Nacional en las divisiones menores, pero con tanto talento, ¿fue fácil la estadía en Nacional o complicado? No es el mismo fútbol de ahora, el de hace 20 años. Antes tenías que esperar que Andrés Escobar pasara 3 o 4 temporadas en Nacional, o Luis Carlos Perea, o Héctor Cortina, o Francisco Cassiani, y para ellos llegar a Nacional era ya el punto más alto. Hoy ya con el celular hay representantes por todo el mundo, mandan un video y un jugador que dura 3 o 4 meses en un equipo va viajando a cualquier parte del continente o del mundo. ¿Cómo se sentía, por ejemplo, Andrés Felipe, viendo
a Andrés Escobar, a Luis Carlos Coroncoro Perea, a Héctor Cortina como titulares. Imagínese. Y uno diciendo, ¿cuándo llego aquí? Imagínese, pero yo de 14 años, siendo campeón en la cuarta categoría de Nacional, muy bonito, y de capitán, fui capitán en las 8 categorías del Nacional, desde la cuarta hasta la primera división, o sea que dejé un legado en el camerino del Nacional. Y lo más bonito es que con Andrés Escobar tuve una amistad muy fuerte antes de irse al Mundial, porque él tuvo un problema, acuérdese usted, que tuvo un problema de rodilla antes de afrontar el Mundial del 94, y yo tuve un problema de menisco de rodilla izquierda, y entramos los dos a fisioterapia y nos operó el mismo médico, el doctor Winston Tobón, y fuimos a terapia con Anita Laverde, y allí hicimos una amistad de 4 meses, yo volví a Primera División, a la Liga Antioqueña, y él fue al Mundial, y quedamos de encontrarnos el lunes después de la muerte, que fue el viernes, íbamos a almorzar ese día. Bueno, llega a Nacional y se produce el debut en el fútbol profesional. ¿Recuerda frente a qué equipo y cómo se dio? Bucaramanga Nacional, en Bucaramanga. Juan José Peláez estaba de técnico en 1994. Ahí estuvo en la nómina. ¿Cómo fue? ¿Lo llamaron? ¿Qué? Nos llamaron, cuando, claro. Cuando lo invitan a ser parte del partido. Veníamos del torneo La Esperanza, de Tuluá, el Mundial de Clubes. Y yo venía de un muy buen torneo al lado de Marcos Barrios y de Santander Ospina, y nos llamaron porque estaba faltando un central que nos diera la posibilidad, la oportunidad para poder debutar. Allí fue. Luego tuve un inconveniente de tobillo y estuve esperando la recuperación, y ya después me costó mucho poder volver a tener esa oportunidad. Pero bueno, así era. ¿Cuánto estuvo? Hasta el 96. 94, 95, 96. ¿Y qué pasa en el 96? En el 96 ya llega la definición de un hombre de 23 años que no tiene un buen consejero, no la tenía porque en mi familia no había ningún futbolista, y encuentro que o decido por la comunicación social o continúo esperando la oportunidad en el fútbol. Yo digo hoy, 20 años después, si yo hubiera aguantado un poquito o me hubiera ido para una plaza como la del Once Caldas, la del Pereira o la del Quindío, hubiera jugado fútbol profesional 10 años o 15. Pero me desesperé, y como estaba terminando mi carrera en comunicación, ya a mis 23 años dije, voy a continuar mi carrera ya de comunicación. Seguí jugando con la Bolivariana, universitarios, pero ya tratando de terminar mi carrera de comunicación social y periodista. Pero no se arrepiente, es decir, le tocaba entre el fútbol y el periodismo, se quedó con el periodismo y le fue bien. Pepe, sí. Hoy, ¿qué me deja el fútbol? Me deja disciplina, hago ejercicio 1.5 horas diario, llevo 18 años sin tomarme un licor. Creo que la política y el licor es el peor y más nefasto cóctel que hay. Hay que ser persona, tengo hábitos correctos, me dejó disciplina y creo que soy un buen ciudadano. Eso me dejó el fútbol y me dejó muchos amigos, desde don Pedro Pablo Álvarez, que se me murió de 90 años, tuve el gusto de visitarlo casi 3 días antes de que se nos fuera, hasta gente muy joven hoy del fútbol, que hoy todavía me encuentro con ellos y los abrazo porque ha habido un muy buen camerino. La vida se trata, Pepe, de buen camerino. ¿Por qué decidió no ingerir licor? Pepe, el deporte, primero tuve un encuentro con el licor, eso hay que contarlo. Cuando salí del fútbol, uno empieza a conocer los amigos, las amigas, la noche, la fiesta, y ¿para qué? Uno cuando tiene 23 o 24 años encuentra eso y dice, esto es muy bueno, ¿cierto? Y tuve un encuentro fuerte con el licor de 5 años, y a los 5 años decidí ir a Alcohólicos Anónimos. Y cerrar el capítulo, y leí prácticamente todo lo que hay de literatura sobre Alcohólicos Anónimos, y dije, un 1 de abril del 2006, no me tomo un trago más, voy a tratar de convivir con un don que es fundamental, el don de la sobriedad, y ahí empecé a vivir con el don de la sobriedad. Y con el tiempo en esto de la política entendí que una tarima con licor no es una buena tarima, que un evento político con licor no es un buen evento político,
y que uno tiene que tener mucha conciencia para entender que una cosa es el licor, la fiesta, y otra cosa es lo que hacemos y el rol que cumplimos. Andrés Felipe Guerra Hoyos, ahondemos en este tema. ¿Qué afectación le estaba generando a su vida el consumo de licor en esos 5 años? Cada quien toca su fondo. Mi fondo era tener unos guayabos prolongados. Además, yo sufro de migraña, un dolor de cabeza después en esos guayabos muy fuertes, y para mí no era una vida cómoda después de pasar una buena fiesta. Entonces, ¿qué dije? A ver, compensé. Eso lo aprende mucho el deportista. Y compensé y dije, bueno, vale la pena una parranda de estas con unos guayabos de estos tan bárbaros y una migraña de estas. Y dije, de pronto necesito literatura, alguien que me oriente. Y me fui a leer en la Caracas con 32, hay un Alcohólicos Anónimos aquí en Bogotá. Y yo viví aquí en Bogotá y fui allá y pasé 3 meses leyendo literatura y yendo de 7 a 9 de la noche a escuchar. Y dije, yo creo que estoy preparado. Y ya son casi 18 años sin tener esa relación. ¿Por qué? Porque trabajaba en RTI. Ah, ok. Porque vine a mi práctica, porque salía de Gravi, ahí donde hacían Sábados Felices, ahí estaba RTI al lado. Y el ingeniero Hugo León Ferrer y mi jefe inmediato, que era el de casting, Humberto Rivera, hacíamos, imagina, a mí me tocaba recoger los extras para las novelas de RTI. Entonces a mí, yo me pasaba por toda la 19 todo el día buscando el perfil del médico, del odontólogo, del deportista, del cocinero, para llevarlo a RTI, porque eran los extras que estaban en la parte de atrás de las novelas. Y entonces nosotros teníamos una base de datos, y muchas veces el ingeniero o Aurelio Barcácel, Rodrigo Triana, me decían, Andrés, ¿me estás trayendo los mismos extras? No, señor, otros extras diferentes. Era una historia bonita, ahí aprendí mucho. Primera parte de este programa, Colombia y su Senado, con Andrés Felipe Guerra Hoyos. Él es senador de la República, pero no le gusta que le llamen senador. Ni doctor. Ni doctor. Entonces volvemos después de estos mensajes institucionales. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República con Andrés Felipe Guerra Hoyos, del Centro Democrático. Sí, dice usted que tiene una relación fuerte hace muchos años con el expresidente Uribe. 24 años. 24 años. Al lado de Álvaro Uribe. Inicié pegando afiches, haciendo el llamado a las reuniones en las plazas. Y después de 24 años, la vida me da la oportunidad, hace 2 años, que el mismo presidente Álvaro Uribe me busca después de 2 campañas a la gobernación que realicé. No, de eso vamos a hablar más adelante, porque tenemos que cerrar el tema de la radio y de la televisión. Bueno, terminó la televisión, llega a la radio y entra a qué emisora. Entro a Ondas de la Montaña. ¿Y ahí dura cuánto? Y empiezo a hacer un programa de media hora los sábados y me decía la gente, ni tu mamá te va a escuchar. Se llamaba Sembremos País Radio, de 6 a 6:30 de la mañana. Terminé haciendo toda la franja de la mañana, de 6 a 11 de la mañana, 8 años. Y era prácticamente un magazine. Ah, un magazine. Noticias, entretenimiento, fuentes. Y terminé con 12 periodistas haciendo un magazine increíble, sobre todo para los estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Medellín. Ahí duré 8 años y ya había empezado el proceso en la Asamblea de Antioquia. Oye, pero primera gran enseñanza en este momento, y es que no debemos prestarle atención a las voces que quieren bajarle la caña a uno, que le dicen tú no vas a progresar, no vas a crecer, ese programa no lo va a escuchar nadie, y terminó siendo la figura. Pepe, somos una sociedad que nos encanta bajar la caña. Por eso yo le digo a la gente, no le pregunte a mucha gente los sueños que tiene que hacer. Porque lamentablemente el 85% de la gente hace lo que le toca hacer. Y solo el 15% hacen lo que les gusta y les corresponde hacer. Y somos una sociedad tan bajacaña que cuando uno le pregunta a un familiar, a un tío o un amigo, mira, tengo este proyecto, el 99.9% de la gente le dice a uno, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Con qué plata? No se ponga a inventar.
Y yo he sido de esos convencidos de ese 1% que uno tiene que ir a buscar sueños. Llega André Felipe Guerra Hoyos, en quien nadie creía, y se convierte en el hombre de la sintonía en las mañanas de Medellín y de Antioquia. ¿Y cómo llega? Dice usted que estaba haciendo ya el ejercicio como de la asamblea. ¿Cómo se da ese vínculo entre periodismo y política? Pepe, le cuento más. En el 2010 busqué ser senador. Ah. Y entré en la lista del partido de la U como en la curul número 28. Y entraron 28 senadores. Y me sacaron en el reconteo de Corferias por 73 votos. ¡Ay, qué dolor! Fuerte eso, ¿no? Y de ahí me fui y dije, me voy a ir a reinventar a mi tierra. Y fui a la asamblea, salí a la asamblea de manera muy bonita, con un voto de opinión. Andrés no tiene voto de máquina, tengo que decirles. Yo no tengo concejales, no tengo alcaldes, yo no tengo burocracia. Soy un hombre que camino la calle, que saludo en el semáforo, que me meto a la clase media productiva a escuchar cómo van las empresas. Me gusta ser empresa. Y llegó el día que dije, voy a la asamblea, y llegamos a la asamblea. Y después Uribe me busca y me dice, ¿por qué no es candidato a la gobernación del Centro Democrático? Y sacamos 700 mil votos y casi le ganamos a un general que era Luis Pérez. Y en el 2019 me toca otra vez ser candidato a la gobernación de Antioquia, y Aníbal Gaviria saca 800 mil votos y Andrés Guerra saca 700 mil. Y me vuelven a derrotar, acepto mis derrotas. Y estaba en la asamblea por la ley de oposición, por haber sido el segundo a la gobernación, y Uribe me llama y me dice, Andrés, hay necesidad que vaya en la lista al Senado. Oiga, segunda enseñanza, no todo es fácil en la vida. No, por Dios. Es decir, no llegó al Senado, perdió dos campañas a la gobernación del departamento de Antioquia, otro tira la toalla y desiste. Todo en la vida es igual, y cada historia del que escuchamos tiene sus inconvenientes. Nadie sabe los zapatos de nadie. Y ese tema hay que resolverlo y hay que solucionarlo. Usted tiene sus problemas, Pepe, en esta entrevista, pero los tiene allí y usted los solucionará. Pero si yo llego a contarle mis problemas, usted dice, con los míos tengo. Así nos pasa a todos. Hay que resolver. ¿Y qué pasó? Que Uribe me dice, hay que ir a la lista al Senado, esto está muy complicado con la campaña de Gustavo Petro. Yo no tenía pensado venir al Senado, Pepe. Yo tengo que decirle a los colombianos que a mí se me presenta la posibilidad, no estaba pensando en eso, pero quería dar un aporte. Y me dice Uribe, oiga esta, me dice, el 1 es de Miguel Uribe, el 100 es de la Cabal, los 20 primeros son de los congresistas que vienen de Cámara y senadores actuales. Ay, entonces. Le toca ir al sorteo. Y yo le digo, presidente, no hay problema. El sorteo fue el 7 de diciembre del 2021. Otra enseñanza, porque si a uno le dicen, vamos a hacer el sorteo, y uno piensa, no, yo voy es de relleno, a mí no me metan en eso. ¿Ah? Imagínese, y me llaman, estaba trabajando en una zona rural de Sucre, el departamento, cuando entró el celular y contesté, eran las 9 de la mañana, y me dicen, don Andrés, le hablamos del Centro Democrático en Bogotá. Sí, señora, claro, ya acabamos de hacer el sorteo, le tocó el número 69. ¿A usted qué le dice el 69? Sí, sí. ¿Verdad? Los muchachos están riendo. Tremenda rientos. Connotación que tiene 69. Sí, yo le digo, el 69, me digo, pero si quiere se lo cambiamos. Yo le digo, vea, ese es un senador con posición. Ese 69, y me dediqué 3 meses a recorrer Antioquia. No hice campaña en ningún otro departamento. ¿Cómo? Llevaba 10 años tratando de ser gobernador de mi tierra. Este corazón tiene color y sabor a verde y blanco, y los antioqueños lo saben. Y entonces le dije a los antioqueños, esta elección es nacional, pero ¿qué me voy a ir yo a la Guajira? ¿Qué me voy a ir yo al Amazonas? ¿Qué voy a ir yo al Cauca? ¿Qué voy a ir yo al Valle? Esas estructuras necesitan mucha economía. Yo me voy a recorrer Antioquia. Y en todo el mundo le decía, ya hizo el 69, ya practicó el 69, acompáñeme con el 69. 70 mil antioqueños me acompañaron. 70 mil antioqueños. ¿Ah? Y llega al Senado de la República. Y aquí estoy. Oiga, le iba a preguntar algo, porque usted dice que le gusta la empresa. ¿Por qué ese espíritu antioqueño de emprender, de meterse en empresa, de hacer negocios, Pepe, de buscar alternativas? Pepe, yo tengo una máxima. Mire, si nosotros tuviéramos claro, todos los que llegamos a este espacio que debería ser tan respetuoso, de saber que primero tenemos que solucionar la nevera para venir a sentarnos a una curul, estaríamos sin ninguno de estos problemas. ¿Y a qué me refiero? Siempre he dicho,
si nosotros podemos hacer empresa, en mi caso una empresa rural que llevo más de 40 años realizando con mi familia, si yo resuelvo el tema de los servicios públicos y de la comidita y de la nevera, producto del trabajo de esa empresa, trabajo por fuera, vengo acá y tengo criterio político y tengo condición en una curul y tengo capacidad de poder decirle a un presidente lo que yo pienso y considero de la política colombiana. Pero cuando utilizamos la política, lamentablemente, y no voy a hablar de ningún colega, pero el 80% de la realidad es así. Y pasa en los consejos municipales esperando que el alcalde les dé algo. A los diputados esperando que el gobernador les dé algo. Y a los representantes y senadores, aquí el 80% se la pasa esperando a ver el presidente que les tira. Y así no debería ser la dignidad de la política. André Felipe, ¿y esa empresa rural en qué trabaja, en qué consiste? Esa empresa rural consiste en un circuito hermoso de producción, de cría, de levante, de leche, de ceba, de mejoramiento de pasturas, de generación de empleo. Amo a mis trabajadores, son mis compañeros de lucha, de batallas. Hablo todas las mañanas con ellos, termino la noche tratando de hablar con ellos también y logro con eso darme una tranquilidad para poder venir y sentarme acá y con criterio asumir lo que me corresponde asumir como senador en este país. Le digo algo, cuando yo llegué a Bogotá hace 27 años me dijeron, hermano, hay que controlar ese acento costeño porque así no vas a crecer. ¿Cómo le fue usted con el acento paisa? Oiga, mucha gente me pregunta, ¿usted es de dónde? Y yo le digo, no, pues, ¿seré de Boyacá o de Tunja o qué? Yo con este acento paisa tan bravo que tengo y con este aguadeño, que todavía me marca mucho más lo paisa. Este aguadeño tiene conmigo más de 20 años. ¿Pero el mismo sombrero? Aguadeño, o sea, el mismo sombrero, sí, que es la línea aguadeño. Okay. Este es un aguadeño histórico, antioqueño, hecho a mano. Y donde está la capacidad de saber si es un buen aguadeño es en la unión de cada uno de los trazos que hacen con la paja. Entonces ahí es donde uno lo reconoce. Aquí venden muy buen aguadeño, aquí en la Plaza de Bolívar, bajando un poquito a la derecha hay unos almacenes de sombreros y por allá me voy a buscar. Me encanta cuando estoy por ahí libre de irme a mirar sombreros. Y esta es la historia y vea, somos de la misma familia, sí, sí. Pepe. A mí el aguadeño se me llevó el pelo y un día dejé pelear con mi calvicie y dije, bueno, pues que no tengamos pelo, pero la tranquilidad de llevar un sombrero con tanto gusto, vea, aguadeño. Excelente. Dice ahí. Y lo usa siempre, André Felipe. Todos los días, en todos los lugares. Algún día... Y por una identidad muy paisa, además. Pepe me pregunta, hay, en las redes hasta en eso se meten con uno, y le dicen, ese tipo que anda de sombrero, ese tipo tan irrespetuoso. Y yo me puse a preguntarle a personas que saben de todo este tema de dónde ponerse y dónde quitarse un aguadeño y me dijeron, vea, no más hay una condición, Andrés, en himnos y en eventos religiosos, usted debe quitarse el sombrero. Si usted quiere mantenerse con su sombrero, donde quiera estar, es su cabeza, es su tiempo y es su lugar. Entonces, yo ya dejé pelear con la gente se mete mucho conmigo, quítese el sombrero, ¿por qué está con ese sombrero? Por Dios, Uribito, paraco, mafioso, traqueto. No, Dios mío, pero yo a eso no le paro bola. Bueno, nos queda un minuto, André Felipe. ¿Qué hacer para revivir ese orgullo paisa que tan marcado tiene usted y que también lo representa, pero que se perdió? Antes hablaba uno del paisa, del emprendedor, del metro, de la limpieza, y de pronto se perdió. ¿Cómo hacer para revivir ese orgullo paisa? Pepe, cada quien que aporte lo que tiene que aportar, desde lo público, desde lo social, desde lo religioso, desde lo político. Mi labor hoy con 70.000 antioqueños y con muchos antioqueños es que la gente por lo menos sienta que hay un hombre responsable, serio, tranquilo, un hombre honesto, un hombre amable, un hombre que no cambia cuando viene al Dorado y viene al Congreso y vuelve a su tierra, y que me ven de la misma manera. Yo y que creo saludó que es el... a 15 colaboradores que tenemos acá, camarógrafo, con un afecto especial. Eso habla muy bien de usted, senador. Pepe, eso no se puede maquillar.
La vida no es de maquillaje, la vida es de ser lo que se es. Y que por cualquier cosita que la vida o Dios le ponga a uno, antes tener mucha más tranquilidad para resolver y asumir. Dolorosamente se nos acabó el tiempo en un programa excelente con Andrés Felipe Guerra Hoyos, senador de la República. A él no le gusta que le digan senador. Andrés Felipe, muchas gracias. Este es su Pepe, casa. Bienvenido siempre. A vos, hermano, gracias. Y felicitarlos a ustedes y a estos muchachos que están detrás de cámaras. Porque la comunicación política sí que es bien, bien difícil. Y no tiene gusto en la opinión pública. Y hacerla es un trabajo diario titánico. Y nosotros tenemos que ayudar en algo para eso. Felicitarlos a ustedes. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.